Yautepec. No me muevan que me puedo enojar. Me les presento, soy el Gavilán. A mí si me mandan los Guzmanes les hago un cagadero en caliente. Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes. La paciencia no es lo mío, yo le rezo al diablo y también a la muerte. Y pa' chambear con Don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán. No me muevan que me puedo enojar y me les presento, soy el Gavilán. Son algunas de las frases de los corridos dedicados a el comandante Gavilán, interpretados por los cantantes Luis R. Conríquez, Peso Pluma, Netón Vega y Tito WP. La identidad de un importante integrante del cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos fue revelada por el blog especializado en crimen organizado en inglés Borderland Beat. Se trata de un sujeto apodado el Gavilán o Comandante Gavilán, quien de acuerdo con Borderland Beat es una figura clave en Culiacán en la actual guerra de los Chapitos contra el Mayo Flaco, ya que tiene un rol activo en esta confrontación contra el hijo del Mayo Zambada, por la plaza de Culiacán. El Gavilán es descrito por el medio antes referido como de 1,80 metros de estatura, de piel blanca y que a veces utilizaba una coleta en el cabello. Es uno de los principales pistoleros de Kevin Alonso Gil Acosta alias El Cabo o El 200, quien de acuerdo con Borderland Beat es un estrecho colaborador de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. Al respecto, en la cuenta de Hearst de la red social X, se señala que el Gavilán tiene un tatuaje en los nudillos con las letras G, D y A, que significan gente de Iván Archibaldo, y que otros miembros del cártel cercanos a Iván llevan el mismo tatuaje. De acuerdo con Hearst, el principal colaborador del Gavilán es un hombre apodado el Toner, e incluso en el corrido interpretado por Peso Pluma y Tito WP, se refieren a él como alguien que siempre está con él. En otra de sus publicaciones, Hearst señala que el Gavilán estuvo muchos años a las órdenes de Kevin Alonso Gil Acosta alias el 200 y de su hermano Karim Elías Gil Acosta alias el 300, y en la actualidad es el líder del brazo armado de los Chapitos denominado Gente del Gavilán o los Gavilanes.